días, bienvenidos a esta sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Hago el nombramiento para registro de asistencia y declaración de quórum. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. De la Voz, Luis Arturo Casillas Peña. Estando 9 de los 9 integrantes, existe quórum legal para los acuerdos que aquí se lleven a cabo. Hago la propuesta del orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a cargo de la Presidenta Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez. Punto número 4, bienvenida por parte de Luis Arturo Casillas Peña, Presidente de la Comisión. Punto número 5, designación del integrante que se desempeñará como Secretario Relator de la Comisión que nos ocupa. Punto número 6, presentación del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arquitecto Raúl Barajas Barajas. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, la auxilio. Si están de acuerdo, la propuesta del orden del día, manifestarlo, por favor. Damos al paso al siguiente punto, número 3. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a cargo de la Presidenta Municipal, María Elena Hernández Gutiérrez. Pues nuevamente, buenos días. Me da mucho gusto que... esta toma de misiones y siendo las 10:34 minutos queda instalada formalmente la Comisión de Obras Públicas. Felicidades y pues, a trabajar un poco de capital. Continuamos punto número 4, bienvenida por parte de Luis Arturo Casillas Peña, Presidente de la Comisión. Pues bienvenidos sean todos a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Ojalá que aportemos todos en beneficio de nuestra ciudad, de nuestras delegaciones, de todo nuestro municipio. Bienvenido sea, abierto, para que en cada uno de los momentos que tengamos de apertura, invitarlos a que participemos y vayamos a pisar los espacios de los cuales estaremos autorizando y dando seguimiento. Sí, que nos demos la oportunidad para ello. Entonces, toda la apertura para el diálogo, trabajo, sé que vamos a hacer un muy buen equipo de trabajo. El punto número 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. ¿Alguien gusta proponerse como secretario? ¿Cómo te gusta? Chacho. Toca a ti, no se ha hecho ni una. Entonces, se propone al regidor Rigoberto González Gutiérrez como secretario. ¿Están de acuerdo? Manifestarlo, por favor. Gracias. Dando seguimiento al punto número 6. Se invitó al director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, al arquitecto Raúl Barajas Barajas, en este momento no ha llegado. En posterior comisión se le dará la invitación pues, para que ya demos seguimiento a la palabra. ¿Alguien tiene algún punto de ahí? Muy bien. Entonces, siendo las 10:36 minutos, damos por clausurada esta sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.